Well, hello. Hello. Hi, Hi. good evening. Good evening. What? Welcome, welcome. Hey, teacher. Buen fondo, buen Hey, fondo. all right. I'm here in Acapulco, right? Todos los días nos da la clase de lugares diferentes, fíjese. Oh, yeah. I'm Hoy everywhere. le tocó al Every lago day de I'm Every day everywhere. is a different place. Every day is a different place. That is correct, right? Every day Ya I'm hoy le changing vamos my a tocar. skills. So great, great. It's a app. Nice. What is the name? What Me happened? fui. The app. Name of the app. Zoom. To do. Zoom. No. ¿Cuál es la app para hacer eso? No hay app. Para. Yo no uso ¿Hola? app. No uso app. La propia Zoom. Ah, okay. So what you do Entendí. is you can go online, te vas en línea, and then now remember, it depends on your laptop. Ahí depende de tu laptop. Oh. Okay, like for example, this one Oh, I have hi. right here, and esta que tengo aquí, no puedo. Ah. And this one I can, la que hago el listado con ustedes, la lista de asistencia, esa no puedo hacer eso. Right, no está de alta capacidad. Right, Oh. so Y nosotros que eso con los teléfonos, nada. don't know. Fíjense que no sé en los teléfonos si se puede. Right, ahí Ya. no sé, porque el teléfono no lo uso para Zoom. Uso la laptop. So, I don't know. But if you can find out, si ustedes se pueden, ahí me dicen si pueden en Zoom, en el teléfono. If you can do it on the phone, let me know. Okay? You can Ya. let me know Monday si se puede en el teléfono. No he verificado eso, honestamente. But it depends on your laptop. If you have a laptop, digamos que alguien tenga una laptop ahorita moderna, como Core i5 y 7 de décima o novena generación, right? Que sea como de 8 de RAM, SSD de estado sólido. Sale SSD, se le llama el Es ese. yes, Solid State Drive en inglés, Solid State Drive. So let me see. Okay, Adrian, Present. let me see. Estás compartiendo tu pantalla, No, Adrian. que me salís. Okay. Let me see. Bueno, Let está, ahí está. me That's me. All right, there you go. There you go. All right, you took it off. All right, so Marco, ahí está algo. Right. That's it depends on what type of laptop you have, or computer that you have, okay? Because All right, thank some like this one, it doesn't allow, no permite esto, like this, no tiene la capacidad esta otra laptop, okay? Okay. So ahí depende que, y si tienes una de moderna, like no moderna, sino que de Reciente. reciente, there you go, thank you, more recently, and you can. Right, you can do it. Okay. All you have to do is go to Google. Te vas a Google Google. y descargar backgrounds for Zoom, right? Ah, Para Zoom, incluso puedes poner hasta video, like video on the back, and okay. se puede ver también video. Antes lo hacía, pero como se graban, parece que me observa bastante RAM, right? A la hora de cargar este video. It takes a long time, man. I'm like, no, mejor así nomás la captura, right? Only the picture. But I can put, for example, I can put a background that has like que se haga movimiento. Can you see it? ¿Lo Yeah, puedo ver ahí? yeah, ¿Qué yeah. ves? I can see What do you Aurora see? Boreal. All right, there you go. And then I can put like this one. Ah, you are in.
Lo va a despeinar el viento, no voy para el otro mundo, entonces, right? I can go to this side of the world, right? Now, but let's go back here. All right. Yeah. So, as you can see, there's a lot of things I can do. There's a lot of things que se puede hacer, right? Algunas cosas que es like, oh, right. Let me see, me puedo poner bigotes, gorro y todo eso aquí. I can do all that. Lo puedo hacer aquí, pero realmente no sé si es permitido, but lo he hecho antes. Right? So, estoy con mustache, con anteojos, y me muevo todo diferente. It's a little bit different, right? But, maybe el último día hago eso, right? Maybe I'll do that last. All right. All right. So digital, right? Digital. It's all digital, right? So welcome everyone, right? Les mandé a todos las observaciones, right? Me faltó alguien aquí, por favor, díganme. Like teacher, a mí no me la mandó. Right? Todos aquí la recibieron. Good night, teacher. Ah, good evening. Good evening. Una pregunta antes de comenzar. Yes. En la plataforma, ¿dónde es que está el examen? ¿En qué parte? Porque yo solo he visto las tareas. ¿En qué parte es que está el examen? Okay, let me see. It's right there where it goes, where you estaría en la después de la segunda, right? Porque recuerda el examen. Daniel, tú ya lo hiciste, right? All right. Algunos ya los hicieron. Daniel, aquí tengo los nombres. Daniel, Jonathan Franco, okay. Daniel y Alejandro. Hello, Alejandro. Ustedes prácticamente ya hicieron todo, okay? So you don't have to worry about it, okay? Right? Pero Daniel. Pásale a mi compañero Juan, ¿dónde está el examen? ¿Está al final? Estaría al final de la unidad 2, right? Y después hasta el final de la 4. Recuerden, el midterm es el second week, que sería ya para el lunes. Ya tienen que tener hecho todo eso, right? Marco, tú ya habías terminado todo lo del homework 1. Pero en esta no has avanzado. Mañana lo haré porque mañana no voy a trabajar. Ok, very good, very good. All right, remember, recordarles. Ok, no problem. Recordarles que tienen que terminar esta de la segunda sesión y el midterm. Ok, midterm. Y uh-huh. El midterm. Que está ya cuando terminan las tareas de session 2, next click le das y ahí te va a salir el. El midterm, el examen. Teacher, one question. Yes. Para acceder al material que tenemos, yo lo imprimí porque lo mandaron al WhatsApp. Ahí está también en la plataforma. Ajá, porque no las he localizado para poder verla en digital. Sí, let me see. ¿Lo tienen en digital ustedes? ¿Se lo mandaron con algún correo o algo? Daniel, ¿cómo ves tú? Se lo mandaron en archivo, ¿verdad? Bueno, yo ahorita solo tengo, he verificado el que mandó Julio aquella vez. De ahí no, el otro tampoco no lo he encontrado. Okay. Ese mismo tengo yo. Ese es el mismo. Ese es el mismo. El que mandó Julio al grupo ese. ¿Ok? Tengo hasta la unidad 4. Hasta ahí llega. Yeah. Sí. It's only four units. It's only four units. Right? It's only four units. Remember, son cuatro secciones. Ah, okay. Son cuatro semanas pues sí. Nomás. Son cuatro. Bueno, entonces ya lo tengo impreso entonces. Okay. Yeah. No, there are 4 weeks. 4 weeks. Remember, only four sessions, right? And I will show you. Let me see something. A ver algo aquí. Tu, 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 tu,
Okay. ¿Quién me preguntó ahorita? Juan, te voy a enseñar algo, Juan. Y quizás para los demás también, para que, por los que no han hecho la sesión 2. Ok, recuerden que el lunes yo voy a subir esas notas. Right. Así es que ahí en Safor va a ver si de verdad están haciendo las tareas en la plataforma o no. Ok, para darle seguimiento para la beca, para el siguiente módulo. Recuerden que si no tienen el 80% de esto hecho para la beca, del momento que se verifique la beca, puede que eso lo retrase en la beca si no tienen el 80%. Recuerden una vez más, y aquí está siendo grabado que se los estoy diciendo. La plataforma está abierta 24 horas al día. ¿Ok? No vayan a quedar con que miren que aquí, right, está abierta 24 horas. Es responsabilidad de ustedes que realicen las tareas, ya que es un requisito obligatorio de INSAFOR. ¿Ok? Aquí se los estoy diciendo hoy, viernes 21 de mayo. ¿Ok? Let me see. Ok, Marco Velázquez, do not write on the screen, please. Ok. Esos están después de las tareas. Ok. La sección 1 y la sección 2. Ok. Espera, me voy a borrar lo que puso Marco aquí. Ok. Esto es, let me see, ok, vaya, esta es la plataforma, ok, para aquellos que todavía tienen algo de dificultad, aquí los voy a ayudar, ok, no quiero que esto sea algo que después les afecte, ok, vaya, me voy a tomar estos minutos para demostrarle estos, por favor, aquellos que quieran esta información, por favor, pongan atención, ok, sección 1, sección 2, sección 3, sección 4. ¿Cuántas sesiones hay en todo el módulo? 4. 4. Oye, no busquen la quinta, no busquen la 6, porque no hay. Nomás hay 4, ¿ok? Son 4 semanas. La sección 1, ya mandé esas notas. Eso ya está hecho. ¿Ok? La sección 2 la voy a mandar el lunes. ¿Ok? Así es que este fin de semana voy a mandar las notas de las tareas. Y el midterm, lo puedes ver aquí. ¿Quién me preguntó dónde estaba el midterm? Was it, can you see it? Yeah. Okay, let me see. Okay, okay, uno va a la sección 2. Aquí están las tareas. Cambiar el icono, el icon. Ok. You see right here, section 2. Aquí es donde estamos ahorita. Si ustedes pueden avanzar a la sección 3, mucho que mejor. Si pueden ir a la 4, mucho que mejor. Y felicito una vez más a Daniel y Alejandro y a Jonathan. Ustedes prácticamente ya terminaron todo. Ok. Nothing to worry about. Sé que sin Safor ve que si ustedes ya hicieron el 80%, Esta parte del requisito, ustedes ya lo cumplieron. ¿Ok? So, very good. Los felicito en eso. Y los demás, también los felicito porque sigan, pero algunos no han empezado ni la sección 2. Y ahorita estaba verificando eso antes de la clase. Por eso se lo vuelvo a repetir. Si usted va a la sección 2 y le da clic aquí, ¿verdad? Está así, ¿verdad? Y usted le da clic, ¡plop! Ahí le van a salir las tareas aquí. Dice homework. ¿Y qué dice aquí abajo? Midterm. Entonces ustedes le dan clic allí y le va a salir el examen. Right? Yo le doy clic ahí. Whoop, right? And it's supposed to come on. Y luego les va a salir el midterm. Right? Ahí está. Right? So there's the midterm, right? So that is. Right? Entonces, si le salen cerradas así las pestañas, usted nomás le da clic ahí en la arrow, le va a salir homework. Le da clic en section 2, le va a salir dos partes. Le da clic a section 3, nomás son tareas. Le da clic en la última semana, section 4, ¿qué le va a salir ahí? Dos partes. Tareas. Work on final exam. Final exam. Ok. So, ya no.
aquellos que después digan, no, no supe, hoy en este día está grabado aquí, pueden acceder a la grabación después de las 12 de la noche, yo subo este video y pueden verlo de nuevo también. ¿Ok? Right. ¿Ok? Okay, teacher. Okay. Hoy sí, todo claro, everything Hey, teacher. good Yeah. now. Yes. All right, great. All right, excellent. Excellent, good job. All right. O sea que para lunes nadie tiene que tener un cero ahí, ¿verdad? Nadie. Okay. Nadie. Vamos a ver quién está aquí. No. No voy a hacer que los llame después el lunes. ¿Qué pasó? What happened, right? What Excuse happened, right? me, teacher, excuse me. Hey, what happened, right? Okay, bueno. Let's continue, right? Yo quiero que ustedes sigan, right? Yo quiero que ustedes sigan. Sigan y aprovechen esta oportunidad. All right, let me see. Okay, having said that, I'm going to do the attendance and let's get started. All right. Adrian de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Yo ya lo tenía aquí en digital. ¿Dónde está? Julio. All right, let me see. Adrian ya me contestó, yes. All right. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel Represa. Dennis Ezequiel Represa. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel Franco. Present. Thank you. Jorge Samir Gravi. Jorge Samir Gravi. No answer. José Daniel Argueta. Present. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present. Thank you. Oscar Ederson Correas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present, teacher. All right, let me see. All right. Paula Jimena Cornejo. No answer. Rosa Lisette. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. No answer. Jessica Beatriz. Present. Thank you. All right. Let me see. One, two, three. One, two, three, four. Okay. 15. Okay. I'm going to say something. No me cuadra aquí. Okay. Dennis, Gustavo. ¿No están en clase? ¿Gustavo? Sí, sí, sí. Thank you, Gustavo. Okay, hoy sí. All right, great. Let's continue.
Okay, class, we're going to begin. Okay, voy a apagar un micrófono aquí, que oigo mucha bulla. All right, Julio, te lo apagué, sorry. All right, let me see. What is today's date? Ah, when is that aquí? Today's date. Friday, May 21, 2021. 21st. Very good, very good. Excellent. 21st. Excellent. All right. All right, let me share this. What about you, Gustavo? What is today's date? Friday, May. Espérame. 21st, 2021. Okay. Someone else? ¿Alguien más? Friday, May. 21st, 2021. All right. Very good. Very good. Someone else? Next? Is that? Friday, May 21st, 2021. All right, very good, very good. Some next. Let me see, Jessica. Friday, May 21st, 2021. Very good, very good. All right, great, great. Okay. Now. What we are going to do today is we are going to talk about more daily routines, porque es el tema, right? Daily routines, y ya utilizando los días, right? So, for example, ¿qué hace usted los lunes, los sábados, right? Los domingos? Select at least 2 days donde usted hace algo diferente, right? Select, va a seleccionar, you're going to select at least 2 days that you do something different, okay? That you do something different, right? Select 2 days. You remember this? ¿Se acuerdan de estos días? All right? I'm going to display the days, y así como van saliendo, quiero que ya lo repitamos, nomás para estar un poquito más fresco, a little bit more fresh, with the days of the week, para decir los daily routines. Okay? Ready? Vamos a ver. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Right, great. Sábado. All right, so quiero que todos activen los micrófonos. Hoy sí, todos activen los micrófonos. A menos que tengan ruido atrás, si no, los voy a apagar. Okay? Ahí me van a disculpar. What day is this? Monday. All right. Tuesday. Right, para aquellos que quizás tienen alguna dificultad, pronuncien así, ¿ve? Wednesday. Very good. All right, next one. Let me see. Thursday. All right. Friday. Okay. Right, vamos a ver el M&M. Saturday. All right, día de fiesta, right? Saturday, right? Saturday.
Saturday. Next one. Saturday. Sunday. 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 Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday. Sábado feliz. Domingo feliz, right? Yes. Happy Sunday. Okay. In my happy Saturday. Oh yeah, for you it's Saturday. For you it's Saturday. Eminem, right? Saturday. Let's see. Happy Saturday. Dice alguno, right? Saturday. All right. Yes. All right. Great. Now, after ya que practicaron los días, right? That was a little practice. Now we're going to go with daily routines. You remember yesterday? Ayer les I shared with you. Le compartí esto ayer, ¿verdad? Right? Yes. Algo más completo, right? A little bit more complete from the morning till night. De la mañana hasta la noche, right? So from morning daily till night. Routines. All right? Daily routines, right? Mm-hmm. Daily routines. Now, I want you to start thinking. Okay. I want you to start thinking about the routines that you do at your job. Quiero que seleccionen un día de su trabajo y den su rutina diaria en ese día. Y elijan un fin de semana quizás que esté en casa. Select a day that you're at home. And that way is different, okay? Así es diferente. No van a usar el viernes que hace lo mismo que el jueves en el trabajo, no. Seleccionen un día de casa y un día de trabajo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Se levantan a la misma hora o no? Yes. Yes, dice Julio, right? So, algunos no, right? So, esto cambia, right? So, eso significa que va a cambiar el vocabulario, right? So, aquí no nomás nos vamos a enfocar en un solo vocabulario, sino que en dos distintos. Su personal y de trabajo, right? So, for example, you can say, the time you enter work, what do you do there, right? ¿Qué es lo que hace a ciertas horas? ¿A qué horas come, right? ¿Hasta qué hora puede decir, right? 30 minutes, 1 hour, una hora de lunch, o 2 horas de lunch. No sé qué empresa 2 horas, pero algunas quizás sí, right? Right? Sí, tomate 2 horas de almuerzo, no hay problema, right? Oh. All right. So, but you decide, ustedes decidan. ¿Qué día va a ser? Por ejemplo, you can say, y van a iniciar así, ¿ok? Let me see. Bye. For example, on Monday, right? On Monday, y luego ya empieza usted con su daily routine. On Monday, I get up. Se levanta y bla, 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 right? I go to work, yo voy al trabajo, I go to work, y luego pone at, right? Siempre recuerde at cuando hablamos de hora. I go to work a las 6, o ¿no? La hora que sale para el trabajo, right? Digamos a las 6 a.m., right? These are just examples, esto es para guiarlos, right? No nomás dejarlos en blanco ahí, ¿cómo vamos a hacer? Right? I go to work at 6, right? A la hora que entra, I enter work. Si quieren ser específicos, I enter work. I start work. Pueden decirlo también. Yo entro, yo empiezo. Right? Algunos pueden entrar a cierta hora, pero no empiezan hasta 2 horas después. I don't know, right? Ahí depende. I enter, yo entro, trabajo, o yo empiezo el trabajo. Right? I start work at, y luego ya ponen su hora, ejemplo, 8. PM, digamos. Ok, esto nomás es un común una ayuda para usted. Y lo que hace es su trabajo, right? Si usted es su secretaria, pues obvio usted va a decir I answer phone calls. Yo right, recuerda, estamos en el presente simple. No nos vamos a poner el will, que vamos a hablar del futuro, del pasado. Presente simple, okay? No se compliquen, don't complicate yourself, right? Y tampoco estamos viendo el presente, así que no van a poner el will, right? Ni el pasado, right? Rutinas es, se usa el presente simple, right? I answer phone calls, right?
respondo correos electrónicos, right? I respond to email o yo respondo, ¿qué es lo que responde? Esto es para alguien secretario, right? Pero para alguien que hace algo en físico, manual, puede decir, I unload, y alguien que tiene, ejemplo, ¿verdad? I unload, yo descargo camión, I unload the truck, the company truck, digamos, ¿verdad? Estos nomás son ejemplos para ayudarles. I unload the company truck. ¿Aquí qué dice? Yo descargo el camión de la empresa, right? Si la empresa trae cargamento de electrónicos, mesas, o no sé. Right? Or, si trabajan en algo bancario o algo, hacen que empiezan a ver hacer informes, hacer reportes, hacer asistencia de empleados, no sé si son propios empleados. I don't know, however you want to say this. Yes, Julio? Para decir diferentes lugares, teacher, in English, please, help me. Different. Answer. Different places. Places. Yes, disculpe, puse un se salió ahí. Okay. Different places, okay? Diferentes lugares. Thank you, teacher. Thank you. Okay, no problem. Remember, recuerden esto. Cualquier palabra, si no la saben, no tengan pena en preguntarme, okay? Esto se mejora la enseñanza y el aprendizaje. Okay, thank you, Julio. Right? Different places. Right? Ahí depende del trabajo de ustedes, qué van a hacer. Ya lo demás es propio, right? Porque usted dice, yo me levanto a esta hora porque a esa hora se levanta, right? Fin de semana, pueden elegir un sábado o un domingo. You can select a Saturday or Sunday, and you can say, me levanto a las 11 de la mañana, right? I take a shower, right? I brush my teeth. Recuerda que lo demás es algo de lo rutina diario, right? Se lavan los dientes, se bañan, lo que sea, todo eso. I drink a cup of coffee, right? Me tomo una taza de café, whatever you do, right? Pero en la área de trabajo, quiero que sí se enfoquen en un día de trabajo. Recuerden que también este manual es inglés para el trabajo. Yeah. So, tenemos que relacionarlos también enfocados a inglés para el trabajo. So, here you do answer phone calls, unload trucks, make reports. Pueden hacer reportes, make reports. Hacer reportes, inventario, inventory, right? Entonces son diferentes actividades. Inventories, supervisar. No sé si algunos tienen puestos de supervisores. Yeah. El verbo es supervisar. Supervise. Okay. Cobrar, teacher. Ok. Charge. Yeah. Cobrar. Charge. What do you say? Yes. Hour medio. O sea, 7:30, por ejemplo. Ok. 7:30. 7:30. No, no digo half. No. El número. No, el número, exactamente. 7:30. Okay. Teacher, buena question. Yes. When I say 7:30, is okay? No. Or it's wrong? No. Why? No es apropiado. You can probably do it in when Europa. When you use 7:30? No, you don't use it. You don't use it never. En español sí lo utilizamos, right? But not in American English, right? No decimos 7:30. La media, sí, literalmente, you do not. You use the number. 30, 7:30. Okay? 30. All right. ¿Y midnight? En la medianoche. Medianoche, okay. En midnight ya sabemos que es a las 12, right? 12 okay. O'clock, all right? Midnight. So you can say at midnight. Es más tonight. All right, tonight, right? Tonight. All right. Pero cuando tú dices midnight, está siendo específico a las 12. Okay? 12. All right. Medianoche. Okay. 4 p.m. So
So you can make reports, inventory, supervise, financial report, reportes financieros, right? Eso ya lo vimos, ese vocabulario. Financial. It's whole. Reports, right? Reportes financieros. Daniel, okay. Whatever you do at your job. Si trabaja en el sector de medicina, attend patients, atendiendo pacientes. Pacientes se escribe así. Patients. Patients. Right? Patients. Aquí está la palabra pacientes. Right? Patients. Patients. ¿Y cómo se dicen clientes? Clients. Customers, yes. Eso lo vimos. Customers. Clientes. Customers. Ok, so aquí les estoy dando un poquito también de vocabulario. So you will be able to get a little bit more feedback. Ok, class. I want you to select 2 days. Ok, van a seleccionar 2 días. Uno, como puse aquí, Monday, y el otro sería como, digamos, un sábado. Teacher. Yes. ¿Cómo se dice? Mascotas. Es pet. Pets. Pets. Si tenés una es pet, si tenés varios es pets. Pets. Yeah. Okay. Ahí está. Thank you. Okay. Very good. Okay, any questions? ¿Alguna pregunta de lo que tienen que hacer ahorita? ¿Qué es lo que van a hacer? Seleccionar 2 días de daily routines. One related to work and one related to your day off. Okay. Cuando ya están en casa, whatever, right? Si este día lo seleccionan para ir a la iglesia, para ir a la playa, whatever, you can include it here y así expandir su vocabulario a la misma vez. Remember, present simple, okay? El presente simple. Son rutinas, routines, daily routines. Okay. ¿Y cómo se decía cepillo los dientes? Brush my teeth. Very good. Brush my teeth, brush. Right? Así como lo dejé aquí ayer. Brush my teeth. Si quieren tomarle captura, lo pueden tomar, right? Y ayudarse un poco. No quiero que cuando de entre vas a estar usando la misma estructura esta, ¿ok? Porque me quiere decir que nomás están leyendo lo que yo les puse. Esto nomás es para ayuda propia, ¿ok? Teacher. All right. This is just como un guía. Okay. Nomás hasta la número 10. Esto de tercera persona es nomás un ejemplo. This is idea. All right. Idea. Ideas. Ideas. Idea. Idea. Okay. Yes, Adrian. Desayuno, ¿cómo se dice? Breakfast. Okay. Breakfast. Breakfast. Decilo, Adrian. Can you say it, please? Breakfast. Breakfast. No es fe, fast. Breakfast. Breakfast. Eso, very good. Breakfast. All right, no, pregunté a la T, breakfast. Breakfast. All right, very, Alejandro. All right. Teacher. Yes, teacher. Cafetería, ¿cómo se diría? Cafeteria. Uh-huh. Cafeteria. Es una palabra de, es una palabra prestada del idioma español, el latín, así que no cambia. Ok. So se queda, se escribe igual incluso. Ok. All right. Cafeteria. Cafeteria. Alejandro. I can sky basic routine. Pronto. Ok, ¿de qué palabra cafeteria? Alejandro, can you say the word cafeteria? Cafeteria. Very good. Ok, te voy a apagar el micrófono, Alejandro, porque escucho ahí la, atrás la voz de la señora ahí. Ok, bye. Cafeteria. Tenía una pregunta. Es que tenés un poco de ruido atrás y podemos escucharlo bien rezo aquí, Alejandro. Okay. ¿Me lo puedes mandar por chat, por favor? Si puedes, ahí.
Es que hay mucho ruido ahí. Ay, disculpa. Teacher, vacuna, yes. ¿Cómo se dice en inglés? Vaccine. Vaccine. Okay. Thank you. Okay. Very good. Okay. What do you mean? What do you mean, Alejandro? What do you mean I can skip basic routines? ¿Qué quieres decir con eso, Alejandro? What do you mean by that? I can skip basic routines. Si quieres dar específicos, lo puedes hacer. Estás, como digo, sujeto a lo básico. Puedes hacer algo más específico también, ¿ok? Shower. ¿Y esto hay que enviárselo, teacher? No, esto, esto es práctica. Ah. Entre ustedes. What is yeah, exactly, right? Okay. Talking, right? So ya vimos la parte gramatical, la parte observativa. Ahora es la práctica de el habla. Yes. All right, great. Great. Y gramática hard for me. Yeah, so por eso se los, por eso les doy los ejemplos para ya ayudarlos, impulsarlos y ahora poner lo que ustedes lo hagan, right? Yes. Excellent. Right. Alejandro. Brush your teeth. Brush my teeth. Shower, brush my teeth, porque vas a hablar de ti mismo, Alejandro. Brush my teeth, eso es cepillar los dientes, yes. Okay. All right, remember, one is work, and one is related to your daily routines de casa, y el otro de trabajo, right? So, remember to include, ¿qué va incluido aquí? Los días de la semana, las horas y las rutinas. Right? Ya sea en la mañana, en la mediodía, en la tarde, en la noche, however you decide. Okay, I'm going to put you in breakout rooms. Lo voy a poner en grupos para que empiecen a speak. Let me see. All right, you're going to be in pairs. Van a estar en pares, en dos. Entonces, uno va a hablar de los rutines de él o ella y el otro lo mismo, ¿ok? Y el otro lo puede escuchar. ¿Ok? You ready? One, two, three. All right, speaking time, practice time. All right, enter, please.
I brush my teeth. So I in the morning I go to work at a call center. I don't know where do you work. Y así, o sea, puedo dice daily routine, o sea, la rutina de todos los días, la misma. Entonces, cepillarse, peinarse, si es posible. Posible. All right. So now, those are your daily routines, right? But what about your work routines? Las rutinas de tu trabajo, ¿cuáles esas son las mismas? Cuando llegas al trabajo, cepillarte los dientes y todo eso. ¿Qué haces? ¿Qué rutinas haces en el trabajo? Teacher. Yes. Por eso le preguntaba a teacher si era esa por decir así, le decía que eran rutinas básicas. Porque todo el mundo las hace. Entonces, no sé si nos íbamos a enfocar más en lo del trabajo. Es que iban a hacer las dos. Ok. Ok, esas fueron las indicaciones. Iban a hacer las dos. En personal y lo del trabajo. Exactamente. Very good, Efraín. Yeah, esas fueron las instrucciones que yo di. Right? Les dije, háganlo, las rutinas, las básicas, las que hacen diariamente, y luego enfocarse en qué, en la del, Efraín, ¿mande? Enfocarse en las rutinas diarias, ¿right? Y después qué, enfocarse en cuáles, en la del trabajo, lo que hacen el trabajo, en la empresa. Exactamente, ¿right? Exactamente. So, there it is, Alejandro. No nomás dije que nomás de esa. Eso era para empezar, para desarrollarla y después irse ya a lo más complejo, que son las de trabajo. Right? Ya las de trabajo, todos son diferentes. Right? La suya y la de Efraín van a ser totalmente diferentes. A menos que trabajen en el mismo lugar, ¿verdad? No. No trabajan, right? You don't work in the same place, right? Por casualidad, quizás pueda. Tal vez coincidir. Yeah. No, bueno, como hay unos que trabajan en el mismo lugar. Exactamente, ya. Yeah. So, si usted me dice, trabajamos en mi lugar, lo hubiera cambiado ahorita. Es cierto. All right, so, if you can give, y aún así, las diarias, las de Efraín quizás son diferentes a las suyas, right? Mi rutina diaria es llegar a la casa después y ver right? Por un ratito, right? Es todos los días, right? Es una rutina. Y en el trabajo ya sería algo diferente. So, exacto. Alejandro, si ya hicieron los basic, váyanse a lo laboral, ¿ok? Okay, y empiezan a hacer lo que hacen el lunes, el martes, si son diferentes, el lunes y el miércoles, digamos, el viernes puede ser un día diferente donde hay inventario, no sé, hay diferentes empresas, hay ciertos días que los hacen para ciertas obras, ¿verdad? Y ahí yes. Explicarlo, on this day, algunos días tienen que entrar más temprano, otros días tienen que quedar más tarde, no sé. Right? Cada empresa es diferente, pero aquí es, here's the time to talk about those things. Y Alejandro, una vez más, lo felicito, right, for doing all the homeworks, right? Thank you. Okay, very good, very good. Excellent. Efraín, no se te olvide. Efraín, hacer las tareas, right? Do the homework. Sí. All right? Okay. All right, so continue, Alejandro. Remember, si puedes avanzar, dale, Alejandro. Dale. Si crees que lo básico está un poquito muy básico, avanza un poquito más. Por mí no hay ningún problema. ¿Ok, Alejandro? Okay. Y bueno, te agradezco por comentar eso. Y créame, está muy bien. Dale con todo, Alejandro. All right? Gracias. Thank you, too. All right. No problem. Bye-bye. Five forty-five. Okay. Y pues, digamos, me baño también. Siempre me baño por las tardes. I take a shower. I take a shower. 6 p.m. At
At. Okay. Every. At 6 p.m. Siempre que vas a decir la hora, el at. Okay, perfect. Very good. I shower, I take a shower at 6 p.m. Excellent. Hello. Hello, teacher. Oscar, where is not far away? Okay, can you repeat? Where is not far away? Away? ¿Qué decir? Si no le queda muy lejos su trabajo. Okay. Work is not far away. Work. Repeat, teacher. Work. Is not. Mm-hmm. Far away. Far away. Okay. Okay. Eso está diciendo que el trabajo no está tan lejos. O sea, yo le pregunto, o sea, si el trabajo no le queda. Ajá, claro, una pregunta. Ah, que si el trabajo de él le queda lejos. Ajá. Okay. Entonces va a empezar con el is. Is work. Yeah. Entonces le va a decir, is your work. Es tu trabajo, right? El trabajo de Oscar. Entonces va a decir, is your work far away? Your work, okay. Is your work far away? Excellent, I see. And the answer. Uh-huh. Ahora, ¿lo puedes hacer short answer? Yes. Ajá, si es short answer, yes. It is. It's far away, no. Yes, it is. It is after, no. Okay. Yes, it is. Excellent. Esos son los short answers, right? Very good. Okay. ¿Y si no fuera? No. No, it's not. No, it's not. Okay. No, it no, isn't. No, it isn't. No, it isn't. Right? Contracción. No, it isn't. Right? No, sí. Se puede decir no, it's not. Sí lo puede decir también, Lizette. Right? Pero también, okay. También para que sepan las dos, right? Porque si alguien se topan ustedes con un americano y le diga no, it isn't, ya por lo menos ya saben, right? Ya saben las dos. Right? Porque ellos usan bastante la contracción para no decir toda la palabra. Right? Entonces si alguien le, no me dice que me dijo, right? Entonces si ya saben las dos y ya empiezan a practicarlas, ya pueden manejar las dos formas, ¿ok? So si usted me dice de una forma, yo le voy a decir la otra para que sepan las dos, ¿ok? Las dos son iguales, los dos significan igual, ¿ok? Dice, no está equivocado. Thank you, thank you. Good job. Hey, what happened, Alejandro? Hello, Alejandro. Teacher, sorry. Hey. Me sacó el internet. Decirle que te deje entrar de nuevo. Ahorita, eso quería ver, si me dejaba entrar. Decirle, por favor, let me enter. ¿Con quién estamos? Who were you with? Con Efraín. Efraín, okay, ahí quedó abandonado. Right? Let me see. I'm going to put you back. Right? Ahorita lo hago manualmente. Right? Ready? ¿Te sale el mensaje? My rest day, mi día de descanso, it's on Monday. I get up at 9 a.m. At a.m. Repeat it, Daniel. I get up. I get up. At. Y luego la hora. No, es que ya había dicho eso, solo estaba ya at a.m., estaba terminando ya la oración. Okay, dímela de nuevo, quiero escucharte. I get up at 9 a.m. Excellent, very good, Daniel. Very good, continue. Okay. Excellent. Hello. Hello. Teacher, hi. Tenemos una consulta aquí. Okay, no problem, mire el llamado. Tiene. Teacher, para...
Andamos porque bueno, una ajá, palabra cuando... que te resuma todo. Or service, man. Okay, tell me. All right, dígame. Ajá. Cuando yo coloco precios o ¿cómo le explico? Está en la viñeta, yo coloco precios, yo saco precios. Ok, defíneme qué quieres decir con yo saco precios. Okay, digamos, o sea, digamos, por ejemplo, usted llega a comprar una camisa y la camisa tiene esa viñeta que tiene el precio. Ok. Ok, so la etiqueta, ¿verdad? Right? ¿Cómo? ¿Cuál sería la palabra o la forma de decir que yo lo, yo lo etiqueto, yo saco el precio de eso? Ok. I put. Put. I put. O sea, que tú le pones el precio a la, esa etiqueta, ¿verdad? Como clac, clac. Uh-huh. Una maquinita, me imagino, ¿verdad? Right? All right. So, ya más o menos te agarré esto. All right. Let me see. Ok. ¿Mira la pizarra? Yes. All right. I put the price tag. Price tag. Tag. Right. Sería viñeta. Sí, exactamente. Entonces va incluido todo. Cuando él le pone el precio, ya va en la, en el, ya sea precio. Un logo de la empresa o algo con un escaneo, con barra de scan o lo que sea. Pero en esa etiqueta ya va incluido el precio, por lo cual usted lo coloca, Ulises, ¿verdad? Yes. All right. So I put the price tag. I put. Yo pongo. I put the price. O the price. Price. All right. Si nomás pone la viñeta. Ahora, si le pone el precio en la viñeta, sería de esta forma. All right. Esto si usted hace todo completo, todo el, I put the price tag. Ya lo elabora, quizás hay una computer, no sé, y en empresa lo corta o lo que sea, o lo pone, eso es completo. Pero si ya está la viñeta y usted le pone el precio en esa viñeta, I put the price on the tag. Yo le pongo el precio en la viñeta. ¿Ok? Esa ya es otra forma. Okay, le voy a poner las dos. Ok, so yo pongo, aquí es, me van a disculpar aquí, se las di, como me estaba enfocando en las dos, es I make, right? I make the price tag. Ok, eso si usted hace toda la viñeta, todo, right? Ahora, si usted nomás pone el precio en la viñeta, va a poner I put the price on the tag. Ok. La primera, Ulises, es si usted elabora completamente todo lo que es la etiqueta. Si ya la etiqueta está, ya está hecha y usted nomás le pone como un sticker sobre eso o con marcador o lo que sea, ya en la viñeta usted va a decir yo pongo el precio en la viñeta, ¿verdad? Ahí está dos formas. Los, pueden hacer cualquiera, ¿verdad? Algunos le dicen hacer las viñetas ahí y también con el precio incluido. O si ya están las viñetas en blanco, uno nomás le pone el precio ahí, ¿verdad? Ahí depende. Pero ahí están las dos opciones, Ulises. Those are the two options. ¿Ok? One, yes. One is complete and one is that you only put the price on the tag. ¿Ok? You put the price all right. The all right. Yes. Whichever one you decide. ¿Ok? Any yes. other question? ¿Alguna otra pregunta? Yes. ¿That's it? All right. Bro, teacher. Yes. También ocupo sistema RFID. No te escuché ahí. What happened? También ocupo el sistema RFID. Ok. What is that? Eso es como... Para surtir el producto. ¿Para qué? Surtir el producto. Surtir. What is that? What is surtir? ¿Qué surto? Prendas. Okay, so usas una, you say you have a machine. So tú yes.
¿Tú haces como el supply de las prendas también? Dijiste surtir, ¿verdad? Uh-huh. O sea que tú facilitas el producto, lo proporcionas como lo... Yes. All right, so, entonces, you supply the product. The product. So, vas a decir, I supply the product, el producto, right? I supply the product. All right. Tú como lo mueves, entonces, va. Yes. All right, very good, very good, right? Teacher. Yes, Jonathan. Yo tenía un punto sobre mi rutina. Uh-huh. En el que hacía énfasis de que, a que yo revisaba el sistema de funcion- bueno, el sistema con el que funcionamos ahí en el trabajo, pero no sé específicamente cómo referirme a eso, porque okay. Vaya, hay varias palabras que puedes utilizar, Jonathan. There are different words. Puedes utilizar una palabra un poquito más técnica, ¿verdad? Puedes decir yo inspecciono, ¿sería correcto? ¿O inspeccionas o no? No es como inspeccionar, sería okay. Como que... Nomás revisar, le das un check. Ajá, es que yo sí lo hice, I check the system of the work. Ah, ok, esto está bien, es algo... generalizado, lo siento yo, pero... Sí, pero si nomás lo revisas, si nomás lo revisas, es algo generalizado. Y así es de forma más enfocada... Entonces sería como, I inspect, right? I look at, también puedes decir, I look at, de otra manera, de forma de revisar también, right? Que es look at. No me quedaría. Las dos serían un poquito más generalizadas, look at y check, right? I check. Ok, ya la otra más concreta. All right, yeah, check, right? I check. Ahora, si te pones bien a investigar todo, que todo esté en orden y todo ahí, ya es inspect, right? Inspeccionar. Right? Más auditoría, ¿verdad? Right? Okay. Right? Ya sería un poquito centrado ahí. Pero si nomás dale una revisadita a esto, va. Right? Esto es una revisada a esto, ya le das, everything looks good, todo se ve bien, right? El número cuadra con el primero y el último, y ya. Right? So you check. Lo básico, right? You check. All right, Jonathan. Depende el día. Yeah, right? One day you can say check, or I look at, I check, I look at. All right. Any other question? Okay. No? Yes, thank you. All right, continue. Ya queda poco. Ya vamos a regresar a main course. Hello. Any questions? No. Okay. Are you finished? Ya casi. Okay, because I have like maybe 1 or 2 minutes left. So tell me, what are your... Can you give me one example of your routine, Jessica? Okay. On Sunday, I get up 9 a.m. I get up at 9 a.m. I brush my teeth. I eat my breakfast, I clean the house, and I listen to music. I cook the lunch, I eat my lunch, I take a nap, I take a shower, I go to church, I visit my mother and mother-in-law, I eat dinner, I watch TV, and I go to bed at 11 p.m. Okay, very good, very good, all right. So that was daily, and then the work? Okay. On Tuesday, make up at 6 a.m. Okay. Go ahead. I take a shower. I brush my teeth. I go to work at 7 a.m. I eat my breakfast. I start to work at 8 a.m. I check my emails and I respond. I attend meetings. Meetings.
Meetings. Meetings. Atiendo reuniones o asisto a reuniones. Okay. Oh, right. Si va a ser una, si va a ser una, meeting, va a poner, I attend a meeting, right? Atiendo a una reunión, pero si son reuniones, entonces le quita la y va a poner meetings. Attend meetings. I attend meetings. Okay. I attend to customers. I eat my lunch at 1 p.m. I make a report. And I finish the work at 6 p.m. I go to house. I go to the house. To the house. O a su casa. Puede decir my house y utilizar el posesivo. To my house. I eat my dinner 7 p.m. I attend English class. I go to bed at 11 p.m. All right. Very good, Jessica. Very good. Excellent. Excellent. All right. Any questions between you two? ¿Alguna pregunta? No? Okay. Let's continue. I think you have about maybe 2 minutes para regresar a main course. No, después del bachillerato se puede ir. A la ENA. Se puede ir a la ENA. ¿Eh? All right, how's everything? Everything good? Está bueno. Yeah. All right. Interesante. Yeah. Teacher. Yes, any questions? When we use... nombres de objetos como plato, o sea, donde uno come, o sea, se sirve comida, ¿cómo se le dice al plato? ¿Cuando uno come qué? O sea, al objeto, al plato, taza, bueno. Ok, dish. ¿Cómo? Dish, el plato. Dish. D-I-S. D-I-S. H. Age. Ah, right. Yeah, porque en mi caso yo utilizo, no sé, la máquina tiene una parte que se llama plate, se escribe plate, es como plancha. Por eso yo plate lo asimilaba. También plate es plato también, dish también es plato. Yeah, plate. Dish. Plate. Ah, okay. All right. Sí, porque. Las dos se pueden utilizar. Las dos se pueden, okay. All right. Y cuando decimos 12:30, cuando es de noche, decimos midnight or p.m. o a.m. ¿A medianoche? Medianoche es 12:30. Ajá, 12:30 a.m.
A.M. 30 A.M. Sí, ya es pasado de las 12 de la noche, o sea, ya es el otro día. Después okay, de... Y cuando es a mediodía, se dice 12:30 p.m. Exactly. PM. Yes. All right. Okay, yes. Okay. Right. Hello, Daniel. Hello, teacher. All right. Se me cortó el internet y se me... Don't worry, everyone's coming back, right? Algunos estaban aquí, right, like you. Me regresé aquí, main session, right? Dije yo, ¿quién está en la main session, right? Pero ya vamos a regresar todos, right? There were algunas malfunctions ahí, que algunos se salieron, se entraron, pero bueno, ya estamos todos. We're all back, right? We're all back. All right. I know some had internet problems, right? I know the internet has been a little unstable, right? Algo inestable el internet, right? Algunos se salieron por el inter, right? Right. Some of you were in the main session, but está fallando. Yeah. Está fallando mucho por la lluvia. Yeah, San Esteban. Algunos están aquí, allá, right? I'm like, ah, right. Ahí andaba en todos los lugares. But we're all back here, right? Estamos todos aquí en un solo sitio. So, welcome back. Let me see. Okay, we're going to do the second attendance, right? The second attendance. Okay. All right, let me see. All right, let me see. Okay, Adrián de Jesús Machado. Present, teacher. All right. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Dennis Ezequiel Represa. Dennis Ezequiel Represa. Gerardo Efraín Mejía. Present. Ok, Herbert. Ulises Martínez. Teacher. Yes. I am coming. Tuve un bajón de internet. ¿Cómo? Tuve un bajón de internet. Yeah, no, it's been interfering, right? I've hecho muchas interferencias. The internet, right? I understand. Yes, okay. Present, teacher, present. All right, let me see por donde iba yo. Okay, voy a regresar un poco. Right. All right, let me see. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. All right. Let me see. Jonathan Emmanuel Franco. Jonathan Emmanuel Franco. Present. All right, thank you. Jorge Samir Gravi. Okay, no answer. Jose Santiago Escobar. I mean, disculpe, Jose Daniel Argueta. Present. Thank you. Jose Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Jose Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Julio. Present. All right. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. All right. Thank you. Oscar Enrique Ramírez. Present, teacher. Thank you. Paula Jimena Cornejo. Okay, no answer. Rosa Lizette de Paz. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana.
Warner, Humberto, Orellana. All right. Answer. Jessica Beatriz. Present. All right, thank you. All right, let me see. Okay, let's continue. Now we're going to do. Let's see. Let me go here to the activities. Go to page 23, but 23 of the manual. Okay. Entre ustedes va ahí, yo le voy a share, I'm going to share screen, page 23. ¿Ya lo tienen? Esta es, teacher. Es que mi volado no tiene numeración. Okay. It's page 23, this one right here. This one. Okay. But let me see something. Okay. Now, you know what? Go to page 21. Page 21. Yes. 21. All right. Conversation. Yes, you're going to do some reading. Aquí lo voy a que pronunciación y leer. Right? Esto es parte del manual. This is just a little bit of manual activity. Okay, I'm going to select the first one. Dale, Julio, ya que tiene el micrófono ahí. Listen. Uh-huh. Listen to your teacher. Read the conversation. Then practice it with a partner. Practice with a partner. Excellent. Very good pronunciation. Excellent. So here you have Janet, Cindy, right? Una conversación entre Janet y Cindy. Estas dos, right? These two women. Janet and Cindy. Now, I'm going to read it first para que ustedes me escuchen, right? And then you're going to... When I call on you, cuando yo lo llame, usted la va a leer. Okay. It's going to be Janet first. Good morning, Cindy. How are you? Lisette. Good morning, Cindy. How are you? Okay, very good. Excellent. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy, right? Comprar. Busy significa que está ocupada. Ocupada, busy, yes. Ocupada. Y aquí busy, dice ocupada. La palabra very, muy ocupada, right? Un adverbio que está aquí, very busy. So, vamos a iniciar. Fine, I have many things to do this week, but Katie is really busy. Okay, Jessica. Fine. I have many things to do this week, but Katie is very busy. Busy. Very good. Very good. Busy. All right. Excellent. Good job, Jessica. Really? Who is Katie? Let me see, Daniel. Really? Who is Katie? Very good. Excellent. The new secretary. Her schedule is very tight. ¿Qué quiere decir ahí? The new secretary. Her schedule is very tight.
Marco, Ulises, Jonathan. What does that mean? Daniel. No. Take. Okay. The new secretary, her schedule is very tight. Significa es la nueva secretaria, right? The new secretary, her schedule, su horario, es bien apretado, right? O sea, que está saturado. It's very tight. All right, very tight. Otra forma de expresarse en forma de inglés. Her schedule is very tight. Está bien socada el horario de ella, right? I have another question. Yes. A schedule is agenda también. También. O sea, su horas laborales, right? Her schedule. Puede ser su agenda de trabajo, su horario de trabajo. ¿Como calendario, teacher? Ahí ya quizás ya I don't think so, Ulises, her schedule, su calendario, pero fíjate que también como tercera opción sí se puede, Ulises, sí se puede, ok, ay, porque puede ser un calendario de trabajo que ya lo tenga agendado, como le dijo el otro compañero, ok, so yeah, she can probably put it that way, right, pero cuando alguien prácticamente dice su schedule, es su horario, right? Prácticamente. Let me see. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes reports about the production. Okay, let me see. Ulises, read, please. The new secretary. Her schedule is very thin. On Monday... Hi. Very tight. Very, very tight. Very tight. Tight. Mm-hmm. Very tight. On Monday, she makes many phone calls. Later, she writes. She writes reports about the production. All right. Very good. Very good. Excellent. Excellent. And what does she do the other days? And what does she do the other days, Oscar Ramirez? And what does do the other days? What does she? And what does she do other days? The other days, okay. ¿Te está pasando palabritas? The other. The other days. Very good. Excellent. Excellent. Right? ¿Y qué hace en los otros días? Right? What does she do in the other days? Okay. Jonathan. One day, she sends. Jonathan? Can you read, please? On Wednesday, she sends some emails. On Wednesday, she sent some mails to the bookkeeper. And on Friday, she arranged meetings. Arranges. Say it. Arranges. Very, very good. Yeah. All right, arranges meetings. Teacher. Yes? Who are meaning of bookkeeper? Okay, she emails to the bookkeeper. El bookkeeper es que se encarga de contador. Prácticamente, yes, de la empresa. Okay, el bookkeeper que lleva el registro de las finanzas o de muchas cosas también archivadas. Right, bookkeeper. Arrangers. Arranges. Uh-huh. Right, agenda o arranges. Agenda las reuniones, right? Arranges. Meetings. Meetings. All right. Meetings. Arranges. All right. O prácticamente organiza, right? Organiza las reuniones. Las reuniones, yes, the meetings.
Let me see, Marco. Yeah. Finish, please. Finish. Janet. Yeah. She is so busy. Busy. She is so busy. And on weekends? Okay, and on weekends? Y dice, está bien ocupada, right? Y en los fines de semana, right? O en fin de semana, y los fines de semana, what happened, right? Now, let me see. That is pretty much a little conversation between Janet and Cindy para la práctica. All right, so let me ask you this. What does she do on Wednesdays? Yo le pregunto ahorita, what does she do on Wednesdays? ¿Qué es lo que hace Katie on Wednesday? What does she do on Wednesday? She sends some emails to the bookkeeper. Very good. She sends emails to the bookkeeper. Excellent. What about on Monday? On Monday, what does she do on Monday? What does Katie do on Monday? What does Katie She's made many phone calls. Very good. She makes many phone calls. Very good. Y aquí estamos viendo análisis, right? Análisis literario ahí. La literatura. This is, y aquí está abajo los Kate's daily routine. Okay, what does Kate do? Y si ustedes me escuchan, estoy utilizando lo que hemos visto. Does, right? Does. What, qué? What does Kate do on Friday? What does Kate do on Friday? Arranges meetings. Very good. She arranges meetings, right? She arranges meetings. Very good, very good. That was just a little small activity. Now, look at this one. Do and don't. Do and don't. This is information about, esta ya es la página 23, page 23. And do and don't. Read the information about each person's activity in the workplace. Aquí estamos hablando del trabajo. Okay, let me see. ¿Quién tenemos aquí? Okay, Alejandro. Hello, Alejandro. Hello, right. Teacher. Can you read estos nombres? Can you read them, please? Oneida Chicas and Nelly Pineda. Very good, right? So estamos hablando de estas personas, right? En plural. All right, go ahead, continue. Do create software, prepare computers, install antivirus. Antivirus. Very good, very good. So they do, esto es lo que hacen, right? This is what they do. Do significa las que hacer, right? ¿Qué es lo que hacen ellos? Oneida and Nelly, they create software, they repair computer, install antivirus, all right? Ahora lo don't. Thank you, Alejandro. Gustavo. Hi, teacher. All right, hello. Don't. Sell or see. Okay, computer. Sell. Sell. Sell computer programs. Very good. Exchange information about programs. Very good. So here, ¿qué quiere decir exchange? Cambio. All right. Okay, intercambiar o cambiar información. All right, sobre programas. All right, so here, esto es lo que no hacen. They don't. All right, so they don't sell computer programs. No venden computer programs. Y no intercambio o cambio información about programs, right? Now, let's look at Ricardo. Thank you, Gustavo. Let's look at Ricardo. Bueno, alguien lo va a leer aquí. José Daniel. Oh, okay, teacher. Ricardo Mata and Max Pinto. Okay. Do. Ricardo do. Keep track on the sales. Write reports, buy new
Merchandise. Very good. Merchandise. Merchandise. Right? ¿Qué quiere decir merchandise, class? Mercancía. Right? Compra okay. nueva mercancía. Right? O productos, como le decimos también. Right? Now, they keep track of the sales. Right? Prácticamente están pendientes de qué? De las ventas. Right? Sales, las ventas. And they write reports, escriben reportes, and they buy. So no nomás están poniendo ojos observativos en las ventas y también, ¿qué? Lo escriben. Lo escriben reporte y compran. Compran nueva mercadería. Very good. Excellent. Ahora lo que no hace, what they don't do. Let me see. Adrián, de José, ¿no lo he escuchado hoy? Dale. Don't. Don't. Crazy money from sales. Sales con la S. Sales. Sales. Excellent. Decide what to buy. Very good. Thank you, Adrián. Very good. So they don't, ellos no, receive money from sale. So ellos no reciben dinero de las ventas. And they don't decide what to buy. Y ellos no deciden qué comprar. All right? Esto es lo que, they don't and what they do. All right? So this is related to the information about each person's activities at the workplace. So son actividades del workplace de ellos. Y ellas, right? Her activities, right? Right here, Oneida and Nelly, and Ricardo and Max. Now, workplace es lugar de trabajo. Exactly, exactamente. Yes. Okay. Let me see. Julio. Yes. Can you read right here, please? With the information again. Again, do I answer that question? Compare with a partner. Okay, compare with a partner. Excellent, very good, right? So here, what you're going to do is, you're going to read the information, right? Así como está en el manual. You're going to read it, lo va a leer de nuevo. Ya lo hicimos, right? So ya se le tiene que ser un poquito más fácil. It's a little bit more easier. Number one. Va a responder las respuestas. Number one. Can you read number one, please, Gustavo? Yes, teacher. Do Oneida and Nelly work white software? With software. Okay, very good. Do Oneida and Nelly work with software? Yes. Yes? Yes, create software. Yes, they do. Very good. Ya estamos viendo lo que hemos visto anteriormente. Short answer, right? Now, that is number one. Is that correct? Class, is that correct? Yes. ¿A qué dijo que sí? Dijo, yes, they do, right? That's correct. So, Aneira and Nelly work. Ellas trabajan con softwares, right? Yeah. Okay. Okay, very good, very good. Now, what about number two? Do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Is he correct, class? ¿Está correcto, Marco? For me, yes, because... Okay, yes, y los demás? Correct. Yes, sir. Okay, very good. That is correct. Porque ellas no venden antivirus. ¿Qué dicen ellas? Que ellas instalan el antivirus, right? So here you have to analyze. So
So si alguien le hace la pregunta, do Oneida and Nelly sell antivirus? No, they don't. Recuerden, short answers. Y esto ya lo vimos. Right? Esto nomás es práctica. So number one is yes, they do, right? Short answer. Number two? Yes, they do. No, they don't. No, they don't. Okay, no, they don't. All right, so así están las primeras ejemplos. Ahora lo hacen ustedes. Let me see the rest. ¿Cuántas son? Right, let me see this. Okay, voy a borrar esto. Porque teniendo esto no me deja mover la página. All right, so ya está el ejemplo ahí, ya se los puse. All right, so por favor no me van a poner algo diferente. Ya están dos ahí, un positivo y un negativo. Nomás serían esas dos formas. All right, let me see. Creo que sí puedo mover la página. Look at this. All right, aquí hay un error en el. En el manual. This is number four. I mean, this is number five. And this is number six. All right. Esta tiene que ser la cinco. Y esta la seis. Okay, so ahí en su manual, corríjanlo, por favor. Five and six. Okay, when you finish, cuando ustedes terminen, you can send it when you finish personal or the personal group. All right. You can send it to the group, okay? Le voy a dar unos cuantos minutos para que me lo manden ahorita por el grupo de WhatsApp. Remember, 3, 4, 5, and 6. Six. Aquí voy a estar viendo. Let me see. Okay, alguien ya me lo mandó. Let me see quién me lo mandó ahorita. Marco. All right. Yeah. All right. Okay, Jessica. Okay, Lisette. Gustavo, okay. So, pretty much some of you already, este es short answer, so esto debe de ser un poquito rapidito, a little bit fast, ahí nomás de analizar la escritura, analyze the reading, and you're supposed to be able to answer these with short answer, right? Le queda un minuto, one more minute. Ahí va a ser, yes they do or no they don't.
Okay. Okay, when you finish with it, you can send it. All right, ya cuando lo termine, lo van a mandar. We're going to continue. Now, look at this. We ya hicimos estas. All right, we already did the rest. Now, what I'm going to do is una actividad pequeña. All right, esto ya es fuera del manual. Siempre relacionado, still related to it, but different. All right. I want you to, Jessica, can you see the screen? Puede ver la pantalla. Esto es como un mini juego, all right? A little mini game, all right? So be ready. Los que no terminaron la actividad anterior me la pueden mandar after we finish class. Y enfoquémonos en este juego porque, Jessica, you're going to select a classmate. Usted va a seleccionar un compañero o compañera de clase y así va a realizar esta actividad. You're going to do number one, Jessica. Select a classmate. Selecciona a alguien aquí. Jonathan. Okay, Jonathan. Ready? Okay, Jessica, ask Jonathan number one. Va a utilizar do or does, una de estas dos con la número uno. ¿Cuál sería? Like. Va a utilizar uno de estos do or does. ¿Cuál va a utilizar para el número uno? All right, very good. Entonces va a utilizar el do para el number one, right? Do you, y va a seleccionar uno de estos verbos, el que usted quiera. Y luego le va a dar el complemento. Y dijo Jonathan, right? Okay. Okay, Jonathan le tiene que responder en short answer. Miren las indicaciones. Read, please, Jessica. Make. A question. Ask your partner and give a short answer. Very good. Give short answer. Ya hicimos la actividad anterior, short answer. Así que, por favor, right, no empiecen a cambiarlo ahora. Seguimos en la misma línea. All right, Jessica, empiece usted. Vamos a ver. Remember, aquí también la persona que va a hacer la pregunta va a decidir si va a utilizar el do o el does, porque hay diferentes preguntas. Right? Y puede seleccionar cualquier verbo, pero usted le va a dar el complemento. You are going to give the complement. Como puede ver aquí, los tres puntitos significa que usted le da con todo. Right? Dele, Jessica. Do you go to the cinema on Sunday? Very good. I do. Huh? No, I don't, pero. Ah, okay, bye. Very good. No, I don't, dijo, right? Okay, Jonathan, now you. Daniel, does your brother like video games? Repeat, please. Does your brother like video games? Yes, I do. I do. Mm-hmm. Repeat the question. Pone atención en la oración, Daniel. Vamos a ver. Repeat. Does your brother like video games? Yes, my brother do. Short answer. Your brother is he? Exactamente. Yes, your brother do. No. That's not a short answer. He is third person. Oh. Okay, yes. Does your brother like video games? Yes. Mm-hmm. Yes. ¿Y luego? Yes, he does. Excellent. Yeah. Yes. Eso, very good.
Excellent, very good. Ya estamos poniendo en práctica lo que hemos visto, ¿eh? Sin estar leyendo nada. Y ahora es nomás así, como que estén hablando ya. Very good, very good. One more time, Jonathan, para que los demás escuchen. Démosle. Daniel, does your brother like video games? Yes, he does. Excellent, okay. Excellent. Eso. Very good, very good. Now, Daniel, you select a classmate. Y selecciona una de esas oraciones. Julio Marino. All right, very good. Does your sister drink a coffee? Yes, she does. ¿Cómo? Yes, she does. Excellent, eso, very good, Julio. Yes, she does, right? Con confianza, eso, very good. Julio, your turn, select a partner. Vamos a empezar con do or does, right? Do you call Walker? Okay, does, porque estamos hablando de alguien más, ¿verdad? Your coworker, tu compañero de trabajo, right? Walker. ¿Eat? ¿Eat qué? Le tiene que poner complemento, right? Eat chicken. All right, very good. ¿A quién llamó usted? Oscar. A Oscar, okay. Dele, Oscar. Oscar, ask the question again, please, Julio. Do you go Walker? No, us, does. Does. Estamos hablando de alguien más, okay? Okay, Does Walker? Okay, vamos a empezar de nuevo. Does your coworker eat? Yes, does your coworker eat chicken? Very good. I see. Yes, he does. Very good. Excellent. Yes. Great. All right. Oscar. Now, este es los ejemplos, okay? Now, I'm going to put you in pairs. Lo voy a poner en pares. Tomen captura de esto. Ahora lo van a hacer todos, ¿ok? No nomás aquí, de aquí que participe el segundo. Ya pasaron 8 minutos, ¿ok? So, eso nomás fue el ejemplo. I'm going to send it to the group. Ahorita se lo mando al grupo. And you're going Hello. To ask. Okay. Ahorita lo mando. Yes, Sam. Yes. All right. And you are going to do this. Ahora lo van a hacer todo. Right? Ya miraron cómo es esto. Short answers, right? All right, I'm going to give you a few minutes. Esto va a ser unos cuantos minutos porque mañana continuaremos. Tomorrow? Yes. I'm sorry. Monday. Ah, yo pienso que mañana trabajo con usted, ¿verdad? No, el fin de semana. All right. Yeah, yo siempre tengo que trabajar, pero en otro... Soon a beach tomorrow. Yeah, Surf City mañana, right? All right, I'm going to send you to breakout rooms, practice. Ya le mandé al grupo, ahora practiquen entre ustedes, right? Pueden hacer las que ustedes quieran, respuestas y así. Right, I'm going to give you like unos 4 minutes, 4 minutos, están en pares. All right, breakout rooms. Speaking time. Speaking. Hello, Daniel. Hello. Jose and Daniel. Hello, Daniel. Hi, let me see. I'm going to assign you to... Ay, que como temprano se salieron, ¿verdad? Ya no los puso de nuevo. I'm going to put you with another group. Okay. All right, let me see. Daniel, you're going with room number 2. And... José... Ah, los dos son Daniel, ¿verdad? Pero tú eres José Daniel. Los dos Daniel están aquí, ¿verdad? Como el sistema lo... Let me see. All right.
Go ahead, entren. Okay. Go ahead and enter. Hello, Daniel. What happened? Daniel? Por las señales que se me salen, no sé, no entiendo. Yeah, right. Hoy es un día así, right? Que está algo fallido, se van. A mí se me cortó un rato, le hice así, de repente, right? No sé, right? Okay, no problem. Se me fue la señal como le hizo aquí, que parada video y I don't know, right? Like what? Yo pensé que así iba a ir la luz también. Right? Pero bueno, aquí estás tú. I'm going to put you in a group, all right? Let me see. Bueno, y fíjate que ni me sales aquí, como que no estás en grupo. Oh, man. Let me see. Okay. Okay. Is it ready? Okay, you're ready. All right. Tú salvadorias y ¿cómo sería? Ajá. Salvador, Salvador, ¿cómo podría ser? Tú salvadoria. Comida típica, ¿cómo sería? Típico. Tú salvadoria. Ajá. Ah, típico, okay. Tú salvadorias, típico. Okay, repeat the question. Y te falta el verbo, don't forget the verb. Ok, do salvadorian. Do salvadorian, okay. Es plural. Ok, do salvadorians, fuk salvador, fuk. Food. Ok, all right, very good. Do salvadorians eat typical food? Repeat. Ok, okay. Do salvadorians eat typical food? Excelente. Okay. Yes, they do.
Very good. Very good. Excellent. Ahora yes, tú, Marco. ¿La misma o cualquier otra? Otras. Ahí están. Ustedes pueden elegir. Sí. Sí, porque ya casi nos las terminamos. Yeah. Yeah, otra con otro verbo. All right, welcome back, everyone. Welcome back. Welcome back. All right, that was just a little activity, right? Una mini actividad interactiva. Right? Julio? No te escucho, Julio. Right. It's funny, teacher, I like it. All right, very good. Right. Esa era una actividad que la realicé. Yeah. Bien interactiva, right? Very interactive. All right, and let me see. I'm going to take the final attendance, right? Espero le hayan gustado esa mini actividad porque esa va a continuar para lunes. All right. Okay. And let me see. Okay, let's do the attendance, the final one. All right, let me see. Adrián de Jesús Machado. Present, teacher. Thank you. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Marquez. Present, teacher. Thank you. Dennis Ezequiel. Okay, no answer. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Herbert Ulises. Present. Thank you. Gustavo Alberto. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emanuel. Jorge Samir. José Daniel Argueta. Present, teacher. Thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Edison Coreas. Present. Thank you. Oscar Enrique Ramirez. Present, teacher. All right. Paula Jimena Cornejo. Okay, no answer. Rosa Lisette Paz. Present, teacher. Thank you. Warner Humberto Orellana. Okay. Una respuesta. Jessica Beatriz. Present. Okay, great. Awesome. Let me see. 1, 2, 3, 4. Okay, great. Awesome. Okay, class. Let me see. Remember to do the homeworks, okay? Una vez más. Do the homework, hagan la tarea en la plataforma y ya tengan, si pueden hacer el midterm, háganlo, el examen. Okay? Ya les demostré cómo y a dónde lo pueden encontrar. So, have a great weekend. All right, let me see who stays today. Jorge Samir, bueno, no está ahorita, así es que good night, everyone. Take care. Have a great weekend. Disfruten, enjoy, and I'll see you Monday, right? Monday. All right. See you Monday. Monday will be a review. Vamos a hacer un repaso de todo y hacer diferentes actividades all together de todos los temas. Okay, so be ready. Perfect. All right, great. Good night. Take care. Good night. See you the next weekend. Yes. Bye. Next week. Bye-bye.